colonización de la época de la colonia, aunque existen registros históricos de que ya se sostenían estas poblaciones aquí, pero se movieron por un cambio climático que hubo hacia más hacia el sur, ¿no? La fundación de la ciudad de San Miguel o del poblado de San Miguel ocurre en el siglo XVI por Fray Juan de San Miguel, pero esta primer fundación fue hacia la zona de Totonilco y la zona de Cienillita, a 1.5 kilómetros de la zona en la que se encuentra actualmente. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues por cuestiones, conflictos derivados del Camino Real de la Plata, el cual conectaba las zonas mineras del centro norte de nuestro país con la Ciudad de México y Querétaro, ocurrían una serie de conflictos, de problemáticas sociales. Los chichimecas llegaban y atacaban los carruajes que pasaban por el río Lata. Por lo tanto, se decidió buscar una reubicación de la ciudad por seguridad. Entonces, en 1551, Fray Bernardo de Cosin descubre, digamos, entre comillas, o encuentra esta zona en la cual se encuentra ubicada la ciudad actualmente por la abundancia de agua. Y es el manantial del Chorro, justamente, el que toma el punto como central o la decisión de por qué la ciudad se funda en el lugar en el que se encuentra actualmente. Y este manantial es el que proporcionaba agua a la ciudad y el que regaba justamente las huertas y el que daba agua a la ciudad. Y bueno, pues la ciudad también está considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, así mismo como el poblado también. Dentro del contexto socioeconómico encontramos que las principales actividades, económicas, son de tipo agropecuario.